Hola, buenas noches, amigos. Pues les comparto que ha llegado la hora de partir el pastel. Y pues vamos a... Pues Mari, ya llegó la hora de partir su pastel. Ay, mira. Pero qué guapa anda Mari, mira. Bien bonita venía. Bueno, venía y viene, está. Ay, muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Me siento muy, muy contenta. Y miren este pastel tan precioso que está. Sí. Y todos están emocionados. ¿Ya? Sí. Ahí está. Muy bien. Hoy sí. Comenzamos a cantar. Y vamos a decir ya queremos pastel. Y vamos a cantar a la una, a las dos y a las tres. Comenzando. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ese cumpleaños ese. Happy birthday to you. Oye. Ya queremos pastel, ya queremos pastel, aunque sea un pedacito, pero queremos pastel. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho. ¡Felicidades a Pauli y Mari! Así que con esto hemos cantado esos pasteles. Hoy sí, regresamos a nuestro lugar y ahí nos van a recibir y el privilegio. ¡Ah, que lo muerden, va! ¡Que lo muerden! ¡Que lo muerden! No, porque son varios, no sé ni cuál. No quieren que lo muerden. Bueno, pues... Entonces, ahí lo que ustedes ubiquen a su lugar, ustedes lo van a atender rápidamente, pastelitos, y después... ¿Dónde está Doña Dina? Doña Dina, solicitamos su presencia en este lugar. Ya ahorita viene Doña Dina, que nos haga el favor de cortar el pastel. Ya que ella... Nomás mira la cantidad, ya tiene un pulso que todos nos alcanza, ¿eh? Así que cedemos un tiempo ahí para que pase ese rico pastel. Bueno, ojalá que a mí me den lo más grande. No me den lo pequeñito. Doña Dina, usted quiere darme el pastel entero, no hay pena. En este momento, y así que ustedes sentaditos ahí, los niños y las niñas sentaditos. Para que así les van a dar sus pastelitos. Así que queremos. Yo quiero ver si entrevisto a Paulo, cómo se siente. Hermano Paulito Gómez, ¿cómo se siente usted con su boda en esta hermosa hora? Díganos todo lo que siente, como que no lo dijo todo de Dios. Ah, pues. Estoy. Bueno, del principio estaba nervioso, ahorita ya me pasó. Ahorita ya me siento tranquilo. Ah, ya volví a la normalidad. Aquí está mi cuñada, mira, partiendo el pastel. Ella vino y ni sabía que a ella le iba a tocar. Happy birthday to you, decía pastor. No era cumpleaños, le decía. No era cumpleaños, le decía, ah, ya estuvo. Bueno, ¿qué es? Eso es que es cumpleaños, ¿verdad? Son 18 años. Es igual, porque estamos celebrándolo, pues. Fíjense que estaba un poco, no un poco, bastante nervioso, pero... Era porque no había ensayado mucho las alabanzas. Pero, gracias a Dios, quizás no salió al 100, pero ahí tratamos de hacer lo mejor que pudimos. Ya estamos del grupo ya cenando. Pues vamos a ir a entrevistar un poquito porque no nos han dicho nada. Claro que sí, ahí va la cámara para el grupo. Man. Hola, buenas noches, aquí capturándonos. Estamos ya disfrutando la comida. Ah, pues qué bueno. David,
Sí, buenas noches. Aquí estoy comiendo, miren. Y me dieron un buen pedazo. ¿Ah, sí? ¿La vaquita entera de una vez? No, el chivo entero, miren. Ah, ¿y qué tal? ¿Cómo se... ¿Ya se habían cansado ya? Saludos, doctor. Cansadísimos estamos. Ah. Estamos en un gato mucho. ¿No te recuerdas? Gato mucho. ¿A quién se le dio a...? Juan. Juan, es que dice, estamos en, no con un gato no, mocho. Que, es que Juan dijo, thank you, yo le digo gato mocho. Y vengo, yo le digo, yo gato mocho, dijiste. ¿No? Pues qué bueno, les felicito por... ¿Ah? Es que le hace al inglés, ¿verdad? Yo le dije gato mocho. Es que él está tomando clases en línea. Open English. Está tomando, no las está tomando. Marvin, ¿qué estás tomando? Rosa la mejor jamaica. Ah, pues. Rosa la jamaica. No. Bueno, pues los quiero felicitar, que son un grupo muy bonito que estaba ahí cantando. Felicidades porque tienen un grupo muy bonito y todos ahí estaban. Ahí que si contrataciones, algún soltero ahí, pasen su WhatsApp. ¿Tú estás soltero? Estás soltero con dos hijos. Yo estoy soltero. Ah, miren, ahí sale esa, con esa prueba salen huyendo. Sí, pero lo que pasa es que no se lo puede quitar porque hasta se lo cosieron de una vez. Una vez me lo soldaron ahí, soldadura. Se lo cosieron. De una vez. Soldado con esta. Ya no le sale, pero... Muy chiquito lo compré. Ah, pues qué bueno, y que disfruten su cena y buen provecho. Bueno, María. Sus muñeconas, ¿verdad? No, las tenemos que devolver. Esa es la que pagamos el... ¿Cómo le llaman? El depósito. Eso. Mari, pero se dio cuenta que gracias a Dios todo salió bien. Estábamos preocupados porque se miraba bien nublado. Gracias a Dios, mira. No, llovió porque hoy no convenía que... No, porque usted botó las lágrimas. Sí, es como cuando vino doña Dina, cómo estaba corriendo de aire. Sí, pero gracias a Dios, todo salió como queríamos. Igual es Pues aquí están presentes celebrando con al lado de ustedes también. Y cuando venía usted ya casi nos... Cuando vino usted, Mari, y bajó del carro, le cuento que no sé, yo no se equivocaba la primera vez, porque venía su cuñada, venía Aura. Y nosotros decíamos, ya viene. Y por poquito quemaban la ametralladora. Cuando decían, no es, hasta los del grupo estaban ya tres. Falsa alarma, no es. Al rato. Cuando dijeron, no, y sí, ya viene. Sí, ella venía adelante nosotros. Sí, todos estaban emocionando, esperando la Mari. Yo estaba tan nerviosa. ¿Pero le pasó? ¡Ay, Mari! ¿Qué anda cargando allí? No la habíamos visto. Enséñenos porque yo no había visto. ¡Ay, qué preciosas, Mari! Ah, y venía completita, Mari. Que hasta de los pies trae. Ah. Es que miras que hija de Dina, pues, mi sobrina, va, porque ella me dice tía también de cariño. Y ella fue la que me hizo el arreglo allá en la casa. Es que yo por eso decía, ¿por qué es tanto que cuesta? ¿Por qué cuesta tanto que te haga un arreglo de uñas? Ajá. Sí, lleva horas para hacer. Lleva tiempo. Pero mire, Mari, lleva todo. La belleza cuesta, Dios de. Pero mire, podrá ser que dilataron bastante. Vamos a ver, lo van a tomar sus manos. Ay, tiene una pequeña florecita. Qué preciosa, Mari, le quedaron muy bonitas. Mire, doña Dina, se
Su hija bien bonito trabaja. Ah, sí, trabaja muy bonito. Mire. Sí, doña Dina, ¿qué dice usted? ¿La belleza cuesta o no? Cuesta. Ah. Cuesta, le digo. Cuesta. Pero mire, doña Dina anda muy guapa también, mire. Sí. Al principio dije, hoy van a robar a doña Dina. ¿Qué si atrás venía el esposo? Atrás venía el esposo. Atrás venía. No, pues todos se ven, andan bien coquetonas ustedes ahí. Y aquí vamos a... Lo bueno que mira, hay bastante pastel y pues ya pienso que todos van a ir satisfechos. Me comieron su comidita, su pastel. Así es, Mari. Ahí estuvimos, cuando estuvimos repartiendo las comidas, pues también pasamos diciendo, va, si alguien quería más fresco, o más comida, o más tortilla. Me decían, no, gracias, estamos bien, gracias por atendernos. Y pues, es un gusto haberlos atendido muy amablemente. Y, no sé, pues era un momento de mucha felicidad. Y pues compartimos su felicidad, Mari, en verdad. Usted también no miró los videos que nosotros grabamos, le van a causar risa. Hay uno en especial que le va a causar risa, de unos papelitos que va a ver que nos andábamos colocando ahí. Sí. No me lo voy a perder, ya que yo deseaba venir y le dije yo deseo ir allá hasta que ya nos vayamos. Sí, aunque Pablo vino, pero no miró nada de adornado ni nada aún. Allá en el portón lo tenían retenidos. Porque no nos va a pasar tan lejos. Y sí vino, pero todavía faltaban los adornos y faltaba mucho. Entonces decimos, no, todo. Ajá, deja los pasteles. Sí. Pero bueno, gracias a Dios salió todo bien. Ana, Celina. Buenas noches, Celina. ¿Algún saludo, Celina? ¿O es Celina o es Elena? Celina. Ah. Y Juan andaba hasta de corbata. Le digo, puchica, usted Juan ya ni se conocía. Sí. Pues así ya andan repartiendo lo que es lo del pastel. Y pues nos sentimos muy contentos porque gracias a Dios pues salió tal como se había planeado. Todas las personas compartiendo un momento. Y... Cristalita. Hola. Hola, Cristel. ¿Cómo estás? Bien. Pero qué coqueta anda usted, niña. Dese una su vuelta, vamos a ver. Una su vueltecita. ¡Ah! ¡Qué preciosa! ¿Algún saludo que quieras mandar, Cristalita? ¿Ah? ¿Algún saludo que quieras mandar? Ah, sí, a todos los niños. A todos los niños. ¿Y qué le decís a todos los niños? Saludos para ellos y que les hagan caso sus padres. Sí, te miras bien bonita, fíjate, Cristel. Gracias. Sí, igual le vi, Paulito, y andaban de coquetillos todos. Bueno, amigos, pues estaremos compartiendo tal vez un último video con todos ustedes. Así que gracias siempre por estarnos apoyando. Dejen sus bonitos comentarios y nos vemos en el siguiente video.